Buenas tardes a todos, bienvenidos a participar del curso de ventilación avanzada. Es un gusto que estén todos acá, todos presentes. Damos la bienvenida a la licenciada Magdalena Veronesi, que juntos vamos a poder llevar adelante este curso. Sí, otro más. Está también el doctor Damián Violi. Bueno, buenas tardes a todos. Ya vemos que están de todos lados: Tierra del Fuego, La Pampa, Córdoba, Madrid, San Luis, el Gran Buenos Aires, Capital, Mendoza, Rusia, muy bien, Jujuy, Chile, Villa María, muy bien, de todos lados. A Edo no, pero bueno, bien más. A Edo, por suerte, lo debemos al doctor. Bien, también tenemos a Mauro, a nuestro colega Mauro Castro, ¿sí? Que se suma en este curso de ventilación mecánica avanzada. También contamos con Nicolás, que ya lo... Nicolás Colaiani, sí, que ya estuvo, y con toda la gente de Tecnoimagen, que nos está dando un soporte para poder llevar adelante el curso. Totalmente. Gracias, gracias a Tecnoimagen realmente. Y bueno, y en este momento estamos con un kilo de asistentes. 1000 asistentes. Un K tenemos. Sí, sí, sí. Un K. Saludos a Chile, siempre presente. Brasil, Ecuador. Lo que vamos a hacer primeramente, un pequeño recuento de lo que fue el curso de ventilación mecánica inicial. Voy a compartir un poquito la pantalla. Este es el avanzado. Muy bien. Ahí la ven, ¿no? La pantalla. Pueden ahí. Hacer es... Bien. ¿Alguna de esas preguntas o si tienen algún problema, contestar por el chat? Claro, exacto. Bueno, acá nosotros vamos a iniciar el curso de ventilación mecánica avanzado. Después, a ver si me pasa. Ahí está. Lo que queríamos recordar es que el curso de ventilación mecánica integral inicial estuvimos hablando de la biofísica respiratoria aplicada, cuidado de la vía aérea, la ventilación mecánica no invasiva, oxigenoterapia de alto flujo, la ventilación mecánica invasiva y situaciones especiales. Esos fueron los módulos que estuvimos conversando y fueron 6 módulos con 16 clases. En total 285 clases, horas académicas, y había una interacción con los asistentes, que esa es la idea nuestra, ¿sí? Las interacciones eran con preguntas a votación, o eran preguntas y que se contestaban a través del chat, ¿sí? Teníamos el chat y el sector de preguntas y respuestas, como somos varios colaboradores, para poder asistir al disertante, nos dividíamos como para poder que ustedes contestaran y poder dar información a la pregunta, ¿sí? La asistencia, lo que nosotros pedimos, es el 80%. Sabemos que estamos en medio de una situación mundial que nos lleva a estar cubriendo guardias o estar sobreexigidos en guardias, así que, bueno, lo ideal es la mayor cantidad de asistencia posible. Y un examen final, que son con múltiples opciones. El examen final es algo más figurativo, porque este curso lo está realizando una sociedad, está apoyada por sociedades, como la Sociedad de Xochiquil, la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratorio, está auspiciada por la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, la AMR, está también auspiciada por SOLACUL, la Asociación Latinoamericana de Cuidados Respiratorios, y por SNTBA, que es la Sociedad de Tisiología y Neumología de la Provincia de Buenos Aires. O sea, es una suma de sociedades, por ende, necesitamos tener un examen, ¿sí?
y también, por ende, también tenemos una empresa que nos da todo su respaldo que está en la imagen. El curso inicial arrancamos con 1.100 asistentes, ¿sí? Y terminamos con 1.170 asistentes, en la cual, ¿sí? Acá les mostramos en un diagrama sectorial una foto, tuvimos un valor medio de 800, 900 personas día a día, eso fue un valor medio, realmente fue, creo que para un curso latinoamericano y hasta internacional, porque hemos tenido gente como se vio de Madrid, hemos tenido gente de Portugal, gente de Estados Unidos, o sea, es amplio el espectro que tuvimos, y acá vemos todos los países que participaron, ¿sí? Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Honduras, o sea, bueno, Uruguay, Chile, o sea, tuvimos un gran, por suerte el objetivo que fue de crear este curso y poder difundir los conocimientos, más que nada primero pensamos países limítrofes, pero bueno, fue a nivel latinoamericano y pasamos también a nivel europeo y Norteamérica, ¿sí? Acá les mostramos un poco el examen, en qué consistió, fueron preguntas muy simples, fueron preguntas que se hicieron en las disertaciones, ¿sí? Y a nosotros nos sirve como calificarnos a nosotros para ver si los objetivos que nosotros nos propusimos como docentes los llevamos a cabo, ¿sí? Acá les puse algunas en las cuales preguntas a nosotros nos parecía importante que se llevaran como datos, ¿sí? Después, entre las discusiones o distintas variantes, bueno, pero por lo menos lo principal, ¿sí? Por ejemplo, si el destete, si la extubación estaba incluido o no en lo que se denomina destete o weaning, ¿sí? También, por ejemplo, si siempre hay que realizar una prueba de ventilación espontánea, o sea, fueron distintos temas que nosotros quisimos que se quedaran en la cabecita de ustedes, y, por ejemplo, ¿no? Cuando un paciente registraba una frecuencia elevada o un BT bajo, ¿qué inferíamos nosotros como terapeutas, sí? Eso fue, más que nada, hicimos 10 preguntas, pero básicas, como ven, algo que nosotros lo queremos tener como de autorreferencia. Bueno, viene este segundo curso, el director es nuestro amigo Hernán Cesario. Perdón, con respecto a esto, decirles lo siguiente, la idea de los exámenes es también para poder valorar, ¿sí?, de la formación que tuvieron, ¿sí?, poder cuantificar conceptos fundamentales como decía Maggie, y poder ver qué alcance o qué repercusión tuvo con los objetivos que nos pusimos nosotros o el cuerpo docente. Bien, si pudieron ser alcanzados o no. Ese es un poco el objetivo del examen, valorarnos a ambos. Perdón. Exacto, sí. No, o sea, no solamente fue tirar preguntas y nada más, sino estuvimos analizando para nuevamente a dar el curso, si lo enfocamos bien o habría que enfocarlo de otra manera, ¿no? Esa es la idea. Y bueno, en este curso de ventilación avanzada vamos a ver biofísica de fluidos aplicada, pero bueno, ahora un poco más profundo, con lo que nos permite, ¿no? También tenemos un tiempo determinado, tampoco es que vamos a ser especialistas en la parte de biofísica aplicada. Después tenemos un módulo de cuidados de la vía aérea, ventilación mecánica no invasiva, pero todo va a ser acá ya, estamos en un modo de modos avanzados, de telemonitoreo, ventilación mecánica invasiva también acá, la idea es ver ciertos modos que aparecen en los respiradores, ¿no? Ciertos monitoreos que ya son distintos a los que vimos anteriormente. Y situaciones especiales, acá también van a ser casos clínicos
en los cuales, por supuesto, la idea es aplicar todo lo que se vio o lo que fuimos viendo durante estos módulos. Son 5 módulos repartidos en 15 clases y el horario académico son 270 horas. Nosotros vamos a mandar información, bibliografía para que ustedes tengan, además de todas las que tienen, porque vieron que uno está un poco saturado a veces de bibliografía, de que en cada grupo de WhatsApp aparecen 50.000 datos, ¿no? Muy bien. Estoy yendo para. Perdón. Se me repitió. Muy bien. Bueno, acá también va a haber casos clínicos, la asistencia, y luego este curso lo realizamos. Por un lado, Tecnimagen, que nos da toda la parte tecnológica, que realmente son grandiosos y hay que sacarse el sombrero. Y por otro lado, lo organiza la Asociación Argentina de Kinesiología Cardiorrespiratoria, SAKICARE, que es la única sociedad argentina de puramente por kinesiólogos, en la cual tenemos, por supuesto, médicos que nos asisten y nos asesoran y los consideramos como socios expertos, porque son todos expertos en distintas secciones. Y es una sociedad que ya está cumpliendo 10 años. Sí, es jovencita, diríamos, pero bueno, vamos haciendo cursos en las provincias, cursos en Capital, también hemos hecho convenios con facultades, convenios con Xochiquir, con la Sociedad Chilena de Kinesiología. Esto lo vamos a hablar un poquito más el jueves para que tengan idea del alcance de SAKICARE. Es una sociedad puramente de kinesiólogos, libre para que se acerque cualquier kine que quiera y que esté en la parte cardiorrespiratoria. Nosotros tomamos toda la parte crítica y crónica del paciente, pediátrica y adulta, o neonatal también, ¿sí? Es una sociedad, como les dije, de 10 años, que bueno, que este año íbamos a hacer el congreso de festejo, pero bueno, se nos complicó un poquito, así que lo pasaremos para el año que viene, ¿sí? Así que bueno. Y también les quiero comentar quiénes van a ser los docentes de este curso avanzado. Va a estar la doctora Viviana Vázquez, el doctor Damián Violi, que ya nos estuvieron acompañando, el licenciado Gerardo Ferrero, el licenciado Ariel Garnero, la licenciada Mariana Busoni Goldman, el licenciado Nicolás Colayani Alfonso, que también nos estuvieron acompañando en el otro curso. Se incorporará también el licenciado Mauro Castro Sayar y también nos sigue acompañando nuestro amigo profesor doctor ingeniero Matías Madorno, ¿sí? Que pide disculpas que esta semana está muy complicado con clases y con sus hijos, así que bueno, lo tendremos ya para el martes que viene con nosotros, ¿sí? Y también les queríamos agradecer a todo el departamento de Tecnimagen, que nos ha acompañado en el curso inicial y nos siguen acompañando, Eugenia Ioco, Francisco Castillo, Candela Pozo, Lucía Procatagliata, Alex Tu, Sol Brodarik, Agustina Palpebra, Sofía Cardenón, Melissa Casella, Corina Escames y Gisela Casanave. Gracias a ellos estamos acá. Gracias a SAKICARE también estamos acá y gracias a todos los docentes que también nos ayudan y nos permiten difundir este conocimiento y como dijo recién un amigo, creo que SAKICARE venció una barrera que o un límite que no lo habíamos pensado, ¿sí? Así que bueno, dejo de compartir, así dejo de compartir. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahí estamos. No sé si vos querés agregar algo, Hernán, y si no. No, no, no. Perfecto. 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 Le damos pie Podemos dar entonces. inicio a la
a la actividad de hoy que la va a llevar adelante el doctor Damián Violi. Bien. Muy bien. Cuando quieras, Damián. Ya voy. No me apuren. No. Ya empezamos mal. Después te quejas de mí, ¿viste? Sí. Los kines somos así. Sí, me imagino. Tendré que ir tolerando esto. Bueno, vamos a dar inicio a esta primera charla, la cual, como título en muchos libros, los artículos, lo que uno haga búsqueda, tiene que ver con la interacción del pulmón y del corazón. Recuerden que hay a veces que se habla mucho en ventilación mecánica de interacción paciente-respirador, pero esto es otra interacción que en la bibliografía aparece y uno tiene que buscar. A veces puede ser que se la denomine compromiso hemodinámico de la ventilación mecánica, así que la idea es tocar este tema, ¿no? Corazón y pulmón, ¿qué relación tiene? Entonces, la primera es que la respiración y la circulación están relacionadas profundamente porque una comparten una función, pero también comparten un espacio y tienen que vivir con presiones dentro del tórax, que es este lugar que ellos tienen. Por lo tanto, cuando hay una lesión pulmonar y necesita un tratamiento, y ese tratamiento está sostenido con ventilación mecánica, y en el caso de la actualidad, la ventilación mecánica nosotros la hacemos a presión positiva, tiene un impacto en el gasto cardíaco y en las presiones vasculares de esta caja torácica, de manera que se puede amplificar las consecuencias de la lesión pulmonar si uno no las advierte y no las toma en cuenta. Así que, ¿cuál es la función del corazón y del pulmón en esta caja? Es entregar el oxígeno, remover la CO2, que es producto del metabolismo. ¿Cuáles son las características de estos dos órganos? Es que se tienen que comportar dinámicamente y cambiante, y que cuando no funcionan adecuadamente y van hacia un fallo, lo que van a generar es una falta de flujo y de oxígeno, así que va a haber una isquemia y posteriormente una acidemia, con una disfunción progresiva de los órganos según la importancia en el metabolismo que vaya teniendo, y si esto progresa, llegaría a la muerte. Así que es bastante importante tomar este tema de relevancia cuando hacemos el sostén del fallo respiratorio. Esta diapositiva es muy clásica de usar y aparte está sacada de un libro que se llama Depresión Arterial, que se estudia en fisiología en fisiología normal y que los médicos solemos usar habitualmente, pero me parece que es de fisiología cardiovascular, donde trata de, a través de estos cuadros, decir qué importancia o qué mecanismos o qué elementos están relacionados a la presión arterial. Entonces, ¿qué relaciona la presión arterial? Sí, las resistencias periféricas, pero principalmente el gasto cardíaco. ¿Y de qué está formado el gasto cardíaco? ¿De qué vale en la circulación cardíaca el gasto cardíaco? Es de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico. ¿Y de qué depende el volumen sistólico? La precarga, la poscarga y la contractilidad de cada bomba. Recuerden que nosotros tenemos un corazón que son dos bombas, una derecha y una izquierda. ¿Y de qué depende la poscarga? De las resistencias que tenga la salida del flujo. ¿Y la precarga? ¿De qué depende? Del tono venoso y la volemia. Lo pongo, por más que es de fisiología, para recordar palabras que se van a utilizar en este momento en la charla para poder entender cuál es el compromiso de el sistema cardiorrespiratorio en la caja torácica. Entonces, en este momento que estamos escuchando la charla, estamos utilizando ventilación espontánea.
Bueno, para que sepan, nuestra ventilación espontánea consume el 5% del metabolismo que estamos haciendo, muy bajo. Para mover un sistema que es tan vital, realmente gasta muy poco. Pero en ejercicio, o si hay una patología, por ejemplo, pongamos ya un nombre de algo que hacemos en terapia intensiva, como es el destete, o sostener un fallo respiratorio, donde hay un aumento del trabajo respiratorio, esto puede llegar entre 30 y 50%. Esto implica de que alguien va a tener que ceder espacio en lo que es el flujo y el consumo para que la bomba ventilatoria pueda sostener su carga de trabajo, y si no lo hace va a fallar. Así que va a aparecer lo que denominaba la isquemia, la acidemia y el fallo del órgano. En este caso sería la bomba ventilatoria, serían los músculos, y no podría sostener la ventilación. Así que el primer concepto es que hay un consumo basal y que este sistema respiratorio, cuando tiene una mayor demanda, necesita consumir más y ser sostenido. El otro concepto que quiero dejar es que para poder ventilar más, voy a tener que inflar más el pulmón y esto va a generar un aumento de la presión dentro de la caja torácica, en lo que es el tórax. Tanto puede suceder esto de que en fisiología nos enseñan de que hay una alteración de la presión arterial entre la sístole y la diástole de cada ciclo. Así que es verdad, cuando ventilamos espontáneamente, por más que solamente 5 centímetros de presión negativa generemos en este momento, hay un cambio dentro de la caja torácica y el sistema cardiovascular relacionado con el pulmón, tienen que tener algún tipo de adecuación para que esto dé estabilidad. Y eso es el dinamismo que yo decía que es la característica ideal. Es dinámico porque puede tolerar cambios de presión en la caja torácica y mantener el fluido sin que nosotros, por ejemplo, nos mareemos, nos caigamos, nos podamos levantar. Todo eso tiene que tener algunos mecanismos que lo sostienen. Tal es así que fíjense que si aumenta la presión dentro del tórax, esto dilata la aurícula derecha, la dilata porque aumenta la presión, ¿no? Porque haya más volumen, va a entender alguien que está ahí siendo un sensor de que hay aumento de presión y cree que hay aumento de volumen y va a liberar una hormona, un factor naturoético para poder hacer diuresis. Así que hay muchos mecanismos compensatorios que los cambios de volumen, pero dentro del tórax hay cambios de presiones, no solo de volúmenes, cuando nosotros respiramos, que pueden dar información y generar un cambio en el retorno venoso, en la poscarga del ventrículo izquierdo, y que puede generar alguna confusión a este tono autónomo que nosotros tenemos para compensar. Esta caja torácica está en una tiene los pulmones y tiene al corazón, pero este corazón que está relacionado a los pulmones está en lo que se llama una fosa cardíaca. Esta fosa cardíaca está relacionada lateralmente al pulmón, está envuelta el corazón en un pericardio que también está relacionado a las pleuras y estructuras adyacentes que, si ustedes ven el video este, está relacionado con el diafragma, que el diafragma está relacionado con el abdomen, y que está relacionado atrás por la columna. Así que hay estructuras. Así que el efecto cardiovascular por el ingreso de presión torácica va a haber cambios en el ventrículo derecho y cambios en el ventrículo izquierdo. Como les dije, hay alguna forma de compensar estos cambios de presión, y estos cambios de presión están relacionados con el tono vasomotor, y por ejemplo en la inspiración disminuye el tono vagal y aumenta la frecuencia cardíaca, la expiración aumenta el tono vagal y disminuye la frecuencia cardíaca. Esto, que es normal, que es una compensación, tiene un nombre y lo estudiamos como una arritmia sinusal de la respiración. Y está presente. Lo que sucede es que a más cambios de presión va a haber más alteración de este tono que va a intentar compensar. Y por el otro, les dije que está el aumento de la estructura adyacente y en este caso, cuando decimos el diafragma, estamos hablando del abdomen. Entonces el incremento del volumen pulmonar expande al tórax, baja el diafragma, aumenta la presión
abdominal, y esos mecanismos compensatorios pueden ser a veces importantes y genera aumento de la resistencia vascular, o sea, los vasos se contraen en lo que es la parte intrahepática, y eso que incremente el retorno venoso y que también haya un incremento en la presión dentro del corazón. Esto se ve de este trabajo de Quitano, donde se ve que el aumento de la presión abdominal hace una caída del gasto cardíaco. Esto es en animales. Y obviamente lo único que trata de demostrar es que el abdomen, cuando aumenta la presión y comprime al diafragma hacia el tórax, le va a dar alguna una limitación a la entrada de la presión torácica. Y si yo fuerzo que aumente la presión torácica, alguien va a tener que ceder espacio, y en este es la fosa cardíaca, y se puede ir perdiendo algunos de los mecanismos. Así que estuve más o menos intentando charlar los elementos que influyen en el sistema cardiorrespiratorio cuando uno hace una interacción de estos dos órganos en la función de oxigenar y remover CO2. Bueno, profundicémonos un poco más. Y el concepto que empieza ya dentro del corazón es que el corazón no es el dibujito que hacemos habitualmente, que es igual el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Esto es una forma gráfica de demostrar que el ventrículo izquierdo ocupa una gran parte y el ventrículo derecho tiende a manejar menos presiones, entonces está un poco más colapsado, perdón, menores presiones el ventrículo derecho, entonces se lo ve un poco más dilatado, y que quien va a interactuar en esta bomba que está en paralelo va a ser el tabique interventricular. A modo de ejemplo, fíjense las anormalidades que podemos tener en el comportamiento si tenemos dilatación del ventrículo derecho, dilatación del ventrículo izquierdo, un tabique interventricular fino o engrosado por hipertensión arterial. Así que eso tendríamos que considerarlo como un factor que influye cuando ingrese la presión dentro del tórax. El otro componente que quiero hacer entender no es el corazón, sino el sistema vascular, y el sistema vascular está estudiado en que nosotros a nivel alveolar tenemos vasos que son los capilares y unos vasos que son extraalveolares entre los alveolos, y que estos están sometidos a los cambios de presión intratorácica. Entonces, la bomba cardíaca está relacionada a los cambios de presión, y los capilares dentro de la caja torácica también. Y algunos, particularmente estos que son los intraalveolares capilares o los extraalveolares que están entre los alveolos, están sometidos también a presiones, y a presiones a veces muy importantes. Entonces, por eso muestro esta foto relacionada a lo que es una ventilación de un alveolo, desde su volumen residual hasta su capacidad pulmonar total. Entonces, fíjense, desde el colapso va a haber algunos capilares que van a estar distendidos y otros van a estar colapsados, y cuando el alveolo esté distendido va a haber capilares que van a estar colapsados, como se ve la foto de la derecha. Esta foto, fíjense si estos capilares, cómo van a tener sus resistencias totalmente aumentadas, y cómo van a estar estas bajas. Bueno, este es el otro componente de la inspiración, que está relacionado a los cambios de volúmenes intratorácicos. Así que hay cambios dentro de lo que es el volumen de las cavidades cardíacas, y hay cambios en los vasos, que son resistencias vasculares pulmonares, dentro de la caja torácica, en el pulmón, en los alveolos. Bueno, visto más o menos que estas serían las variables que uno tendría que considerar en la fisiología de lo que es el sistema cardiopulmonar, vemos qué pasa si a esto, en la ventilación espontánea, veamos qué pasa si a esto lo sometemos primero a ventilación mecánica a presión positiva. Este sería nuestro primer escenario. Entonces, aquellos pacientes que nosotros ventilamos
Y no tienen lesión pulmonar, el típico caso sería un posquirúrgico o una cirugía o una anestesia o un posquirúrgico inmediato de una cirugía programada donde no hay alteración pulmonar. Lo que nosotros veríamos en la ventilación mecánica presión positiva es un aumento de la presión en la vía aérea y pleural, porque nosotros ventilamos a presión positiva. Estos pacientes, en un primer momento, nosotros los dormimos, los analgesiamos y aparte los relajamos. Entonces, la ventilación va a ser pasiva y toda va a ser a presión positiva. Entonces, va a haber primero presión positiva en la vía aérea. Esto va a generar una disminución de la precarga del ventrículo derecho. Esto va a generar una disminución de la presión transmural del ventrículo derecho, disminución del volumen de fin de diástole del ventrículo derecho, disminución del flujo sanguíneo pulmonar con aumento de las resistencias, por lo tanto va a haber un aumento de la poscarga, o sea, el ventrículo derecho va a tener mayor presión pero menos sangre y va a tener resistencia para sacarla al ventrículo izquierdo con disminución del retorno venoso, la sangre va a intentar quedar fuera de la cavidad torácica y por lo tanto el ventrículo izquierdo va a entender que le llega menos sangre. Y esto está evaluado en varios estudios fisiológicos, por ejemplo este que estudia en un ciclo respiratorio lo que sucede con el gasto cardíaco. Entonces fíjense que con el aumento de la presión positiva dentro de la cavidad torácica hay caída del volumen minuto. ¿De qué volumen? Del gasto cardíaco. Estoy hablando del gasto cardíaco. Y esto está relacionado directamente solo con el ingreso de presión. Así que el ingreso de presión dentro del tórax disminuye el retorno venoso y hace que el ventrículo derecho reciba menos sangre, aunque entiende que hay más presión, pero recibe menos flujo. Entonces, fíjense, esto es un modelo animal hecho en vivo, hay una diferencia de presión de 20, porque es 25.5, es 20 de diferencia en este respirador que se estaba utilizando. Fíjense la expansión pulmonar que hay en cada inspiración y súmenle a esto que no está para que ustedes lo vean, lo que es una caja torácica que le va a dar una restricción y lo que puede ser un diafragma que le va a dar restricción basal. El único que va a recibir toda esa fuerza que se está generando lateralmente, si yo tuviera la caja torácica y tuviera el diafragma, sería el pulmón. Así que alguien tiene que ceder espacio, que es la fosa cardíaca. Entonces, ¿cuál es la opción terapéutica en estos pacientes que tienen ventilación en pulmón sano? Bueno, dependerá la situación, pero lo que vamos a tener que entender es que si yo utilizo modos controlados, como es ventilación controlada por volumen o ventilación controlada por presión, y en este caso voy al paciente a dormirlo, analgesiarlo y relajarlo, la presión intratorácica va a ser mayor. A los modos espontáneos, como presión de soporte, como puede ser la presión proporcional, como pueden ser estos modos avanzados nuevos donde la presión de soporte puede variar, en el cual parte de la presión la va a generar la pleura o la musculatura a través de la pleura para hacer ventilación y la presión en la vía aérea, la presión media en la vía aérea va a ser menor que los modos controlados. Entonces, la opción terapéutica es, si yo tengo paciente que pueda tener un compromiso hemodinámico, uno sería no utilizar tanta presión dentro del tórax. En este caso, siempre estuve hablando de la presión inspiratoria, pero estamos hablando de presión media en la vía aérea, que es la sumatoria de ambas y que dentro del tórax genere esto que digo, que es la disminución del retorno venoso de flujo. La opción terapéutica es equilibrar la cantidad de sedantes analgésicos, ya que anulan los reflejos autónomos, estos que les comenté que nosotros tenemos. Es muy común que los sedantes, como el midazolam, como el fentanilo, como el propofol, son medicamentos que hipotensan, y esto lo reconocemos cuando el paciente es intubado,
que si esto se pasan en dosis bruscas, en dosis alta, debido a que anulan los reflejos autónomos, y yo en su primera ventilación genero un aumento de la presión intraorgánica, todos estos pacientes se hipotensan, imagínense cuando hay un fallo respiratorio. Así que una de las formas de la opción terapéutica es elegir el modo, y el otro es que los sedantes y los anestésicos se utilicen en la menor medida posible. Intentar usar la menor presión media en la vía aérea, evitar las PIP moderadas o altas y evitar un volumen corriente alto. Que esto ya sabemos que cada vez más la ventilación en pulmón normal también se está haciendo con volúmenes bajos. La otra situación que uno tendría que ver es la ventilación mecánica en pacientes con obstrucción al flujo aéreo. Si uno recuerda a estos pacientes, el problema que tienen principalmente es la hiperinsuflación dinámica, que es el determinante primario que nos va a dar efectos hemodinámicos de la ventilación mecánica. ¿Y qué me quiero referir? Que si hay hiperinsuflación dinámica y aumento de la presión dentro del tórax, estos pacientes van a tener mayor presión en la vía media, en la presión en la vía aérea, la que es la presión media, el aumento de la presión, y esto genera el compromiso hemodinámico. Principalmente esto sucede al comienzo cuando está el fallo respiratorio, que los pacientes terminan en ventilación mecánica, están con mucha presión, y esta es la hiperinsuflación dinámica porque han tenido un mecanismo de evitar la salida del aire, han tenido una constante de vaciado pequeña, entonces han generado atrapamiento aéreo y esto les da lo que es la hiperinsuflación dinámica. Y esta hiperinsuflación, este aumento de la presión intratorácica, es lo que comprime en la fosa cardíaca del corazón, entonces reduce el retorno venoso y aumenta la poscarga de los ventrículos. Así que si uno tuviera que definir que la presión, estos pacientes terminan teniendo atrapamiento aéreo y lo que tienen es un autopip, me parece que entender el efecto de la presión positiva al final de la expiración es la complicación más grande que tienen estos pacientes cuando están en el fallo respiratorio e ingresan a la ventilación mecánica. Entonces imagínense que son pacientes que tienen ya hiperinsuflación con presión intratorácica aumentada y yo genero con la ventilación mecánica probablemente un aumento de la presión mayor, así que lo que seguramente voy a encontrar es un compromiso hemodinámico porque hay alteraciones y cambios en la precarga del ventrículo izquierdo, aumento de la poscarga del ventrículo derecho y obviamente una disfunción de la contractilidad cardíaca. Todos estos pacientes presentan compromiso hemodinámico cuando uno hace la ventilación mecánica. Este es un trabajo muy referido, el de Fresler, que es del año 93, donde muestra en esa época, en el 93, imagínense estar comprobando que el uso de PIP colapsaba la vena cava. Es como que nos hacía entender de que de verdad ventilar e ingresar presión positiva dentro del tórax, el problema no solo era el alveolo o la vía aérea, sino que el problema también era vascular y eso generaba la falla sistémica, en este caso hemodinámica, de estos pacientes que entraban en ventilación mecánica. El otro escenario o grupo donde uno también se plantea qué sucede con los pacientes ventilados, es en el distrés. Entonces, el grupo anterior lo denominamos en ventilación mecánica como problemas obstructivos o problemas con dificultad, con obstrucción al flujo aéreo. Esto tiene que ver con un componente resistivo de la ventilación mecánica. Y ahora voy a hablar qué compromiso tiene aquellos pacientes que tienen una alteración en lo que es lo elástico del sistema respiratorio. Por eso el ejemplo es del distrés. Y entonces yo me planteo, pregunta, las maniobras de reclutamiento, con todo lo que hemos visto en este momento, ¿ustedes qué piensan?
¿Hace compromiso hemodinámico? Me gustaría que contesten por el chat. La segunda, si tiene compromiso hemodinámico, ¿ese efecto adverso es menor que el efecto positivo del intercambio gaseoso? La segunda pregunta que le haría a ustedes para que intenten a ver si ya tienen una opinión formada, la han leído o lo han tenido. Mientras van contestando... Todo dice que sí. Todo dice que sí, pero no sé si se confundió, si la segunda también es que sí. Por eso, la primera es, la primera pregunta global es si tiene compromiso hemodinámico y la mayoría dijeron contesta que sí. Que sí. Dijeron que sí. Muy bien. Todos contestaron. La segunda pregunta es, si yo sé que tiene compromiso hemodinámico, ¿acepto ese compromiso hemodinámico? Ahora la formulo bien en para sí o no. La idea es, yo acepto que tiene el efecto adverso que es el compromiso hemodinámico, pero ¿es menos leve que el efecto beneficioso del intercambio gaseoso? Entonces la pregunta es, sabiendo que hace efecto adverso, ¿la hago? No, sí, no. Sí, no, sí. La gran mayoría sí. Depende de la utilidad. La mayoría sí. Bueno. Un no, uno depende. Otros decían depende de la zona a reclutar. Sí. Depende, hay que evaluar el caso. Depende si la zona es reclutable o no. Depende del paciente. Ni. Bueno, perfecto. Entonces ahí encontramos un punto donde es interesante porque todos entienden que tienen compromiso hemodinámico, pero nadie tiene una opinión tan formada si es mayor beneficio el intercambio gaseoso que lo hemodinámico que hace. Bueno, entonces, trabajo reciente, que es un metaanálisis, en el cual... plantean si las maniobras de reclutamiento, qué alteración tienen en la oxigenación, en los parámetros fisiológicos y en la mortalidad. Y obviamente el metaanálisis incluye trabajos de, imagínense, de los últimos 10 o 15 años. Pero bueno, lo importante cuando se hace la pregunta puntual sobre el efecto adverso hemodinámico, encuentran que sí, que tiene efecto hemodinámico importante, lo cual tienen ustedes razón y uno lo tiene que aceptar de entender de que cuando yo hago una maniobra de reclutamiento tendré que aceptar que el paciente se hipotense. Así que si tengo que aceptar eso, yo me tendría que estar preparando previamente una maniobra de reclutamiento y valorar si el beneficio que voy a tener va a ser más importante que el compromiso hemodinámico. Digo porque hemos pasado por muchos comentarios de las maniobras de reclutamiento y en los últimos años las maniobras se han perdido de uso. Se ha intentado comenzar a dejar de usarlas porque generaban, una, el compromiso hemodinámico, dos, podían generar lesiones. Tal es así que si recuerdan, las maniobras que aprendimos hace 10 o 15 años era un CPAP de 40x40, de 40 de presión en la vía aérea durante 40 segundos. Imagínense 40 segundos el corazón apretado por el pulmón que estaba a 40 centímetros de presión inflado. Y ahora se pasaron por maniobras de reclutamiento por volumen o por presiones crecientes. Cualquiera de las dos, aunque se están utilizando estas que digo de volúmenes crecientes, dan compromiso hemodinámico durante la maniobra. Así que si uno todavía está convencido de que debe usar las maniobras de reclutamiento, porque yo en algún caso la uso, no es de rutina, pero en algún caso yo la uso, obviamente que preparo al paciente, de alguna forma hay que prepararlo y de alguna forma entender que el paciente se puede hipotensar. Lo cual también me está dando información, ¿no? Una, por ejemplo, de que esté hipovolémico. Dos, que la presión que sometí fue muy alta dentro de ese tórax. Así que indirectamente también saco información. Bueno, entonces, la primera conclusión es que las maniobras de reclutamiento, lo más reciente informado es que tiene compromiso hemodinámico. Hago un parate acá para
para hacer una aclaración de algo que acabas de decir vos, Damián. Uno de los motivos por los cuales publicaron por qué no se deberían hacer las maniobras de reclutamiento es cuando fueron a buscar un outcome como mortalidad. Con la maniobra de reclutamiento disminuye la mortalidad, y creo que ahí cuando uno hace esa búsqueda y no encuentra un resultado efectivo en cuanto a lograr disminuir la mortalidad, como que se desestima una maniobra y se trata de instaurar en desuso. Y creo que la maniobra de reclutamiento está destinada o su objetivo, su función es otra. Si logra bajar o no la mortalidad, será un punto aparte. El tema es el objetivo. ¿Para qué quiero hacer una maniobra de reclutamiento pulmonar? Claro, me parece que en eso tenés razón, que uno lee un trabajo y que lo que le está pidiendo la maniobra de reclutamiento es que, independientemente de la causa que tenga, te lo salve. Me parece que a veces es un objetivo erróneo metodológicamente, ¿no? Uh-huh. Y estoy totalmente de acuerdo, porque cuando uno ve estos metaanálisis y le pedís PAFI, todos mejoran a las 24 horas. Entonces, cuando le pedís a la maniobra de reclutamiento, demostrame una variable fisiológica que mejora, todos los trabajos son positivos. Ahora, cuando le pedís, claro, por ejemplo, algo tan crudo como mortalidad, falla y es donde comienza el desuso. Después también le piden, y me parece que es la más importante, por eso, como esto es interacción cardiopulmonar, quise mandarlo hemodinámico. El otro efecto adverso, y que tampoco es muy, muy común, pero existe, es el barotrauma. Estamos sometiendo a presiones altas. Entonces, cuando uno lo ve en trabajos de lugares que tienen experiencia, por decir, en hacer ventilación mecánica y maniobras, encuentran que en algunos casos vos no estás todo el tiempo conociendo a los pacientes si tienen bullas, si tienen quistes, si la evolución de estos pacientes en una radiografía. Vos te fijás que cuando los sometés a presión pueden hacer barotrauma, y uno somete 40, acordate la maniobra de Borges, que era hasta 60 si no respondía. Uh-huh. Bueno, a uno pone ahí en el contexto de que la maniobra en la actualidad no se recomienda. ¿Por qué? Porque no bajó la mortalidad. No se recomienda porque someter periódicamente a maniobras de este tipo puede generar mucho compromiso hemodinámico en forma rutinaria. Entonces, se dejaría para que el experto decida en qué momento la hace, porque lo que está entendiendo es que probablemente el paciente en ese momento esté trabajando en un punto de inflexión de colapso. Me parece que ahí es donde nos podemos quedar, y lo vamos trabajando durante el curso, qué significa que nos hemos quedado en un punto inferior de inflexión y que está colapsando, y la maniobra de apertura es donde ahí aparece la discusión, si la uso o no la uso, si lo tengo que abrir en esto, lo abro en un par de horas con un poquito más de PIP, que es lo nuevo que dicen, va a aumentar la PIP, y es lo mismo, porque cada BT te lo va a ir abriendo. ¿Para qué vas a hacer una maniobra, maniobra en el momento, protocolizada, todo? Si vos lo ventilás con un poquito más de PIP, se va a terminar abriendo. Esto de que no se abría va quedando en duda. Bueno, Dani, entonces ¿te puedo hacer acá una pregunta que es algo cotidiano? Si maniobra de reclutamiento es lo mismo que cuando uno decir titulación de PIP. Sí. No, en el sentido, a ver, fisiológicamente para mí sí, no es una maniobra titular PIP. Vos haces, el concepto era, yo hacía la maniobra reclutamiento para después poner la PIP. Ahora, cuando uno titula PIP de diferentes formas, una es con la curva de PIP compliant, estás haciendo una maniobra de apertura y de reclutamiento. El problema es que si vos terminás bajando a los niveles, se decía que vos la perdías. Esta apertura que había tenido, entonces tenías que hacer una maniobra de apertura y volver a la PIP que ya habías encontrado antes y te la pasaste cuando bajaste. Bueno, dependerá del operador, dependerá de tu entrenamiento, de que no bajes toda la PIP, que no hagas por protocolo bajar.
Vos ves que ya cayó dos puntos, subís y te quedás arriba, no se colapsó mucho. Entonces, la búsqueda del trial, de buscar la PIP, es una maniobra de apertura y puede hacerte, en poco tiempo, dejarlo en un lugar que esté que haya quedado abierto. Uh-huh. Igual, después tenemos que manejar estos términos, porque esto ya es una discusión un poco más así de dónde dejo al punto de inflexión, ¿no? Pero me parece divertido preguntar, porque sí, hay muchas formas de poder hacer una mayor apertura, pero la bibliografía te aporta dos o tres. Por uh-huh. si cuando uno mira, hay un trabajo de Hess que hace un review y él va describiendo todas las maniobras que hay en la actualidad. Así que me parece que el concepto es, si la maniobra de apertura que todos entendimos después de esta discusión, que son presiones intratorácicas aumentadas, generan compromiso hemodinámico, sí, lo genera. ¿Y qué tendré que decir? El beneficio del intercambio gaseoso. Si yo necesito hacer la maniobra de apertura, bueno, lo voy a tener que preparar al paciente porque la maniobra va a ser un compromiso hemodinámico. Y si lo voy a tener que usar reiteradas veces, lo que nosotros dejamos como consejo es piensen qué está pasando con la ventilación mecánica. No se tendría que necesitar reiteradas maniobras de reclutamiento. Pensaría otra cosa. Una pregunta que podría tirar es, ¿el prono es una maniobra de reclutamiento? Ahí vendría. A ver, ¿qué dicen? ¿O no? Entonces dijimos, yo la dejo la pregunta, ¿el prono es una maniobra de apertura? Se podrá discutir en otros ámbitos porque tenemos charlas especiales de eso, pero bueno. Entonces la pregunta siguiente es, ¿la maniobra de reclutamiento es una estrategia de distrés? La otra es el prono. ¿Hacer un prono de los pacientes genera compromiso hemodinámico? Bueno, no hay descripto y si uno quiere hacerle la pregunta tiene que preguntar a la enfermería y la enfermería contesta que no hay compromiso hemodinámico cuando uno hace el prono. Dar vuelta al paciente fuera de la maniobra, que si la maniobra es supervisada, protocolizada y con todos los cuidados, el ventilar en prono no tiene ningún compromiso hemodinámico en el distrés. Así que ya estamos dando una recomendación de un paciente hipoxémico con distrés, una estrategia que no da compromiso hemodinámico y que tiene una muy buena interacción paciente-respirador. Y la otra cuestionada, que puede ser la ventilación de alta frecuencia. Y la ventilación de alta frecuencia, si uno recuerda, no tiene actualidad, en la actualidad no tiene un lugar de recomendación, lo único que tiene es una estrategia de rescate a los pacientes que fallan al decúbito prono, a la ventilación con PIP, y lo que sucede es que tienen presión intratorácica aumentada y que hay trabajos que dicen que da compromiso hemodinámico hacer ventilación de alta frecuencia. Pero bueno, está en discusión. Este es el trabajo más reciente, que es una carta donde ellos muestran que sí tiene compromiso hemodinámico, pero que no lo relacionan a que esto le ocasione mortalidad al grupo que ellos le hicieron ventilación de alta frecuencia. Por lo cual sigue estando en discusión, pero me parece que es un NI que si uno tiene lógica, hacer toda una estrategia de ventilar a un paciente con ventilación de alta frecuencia como medida de rescate, me parece que hay muchas dudas para poder tenerlo en primer plano. No sé, no soy experto en neonatología, así que me parece que ellos podrán contestar si tienen una opinión más personal, pero me parece que en el adulto, como medida de rescate, tiene compromiso hemodinámico y no sería una recomendación. Dami, te hago dos preguntitas que decían ¿por qué el decúbito prono se considera como una maniobra de reclutamiento? O sea, como una apertura alveolar.
Y porque estoy abriendo alveolos que estaban antes colapsados por la posición. Así que si uno lo ve fisiológicamente, abrió zonas que estaban colapsados. Ahora, no lo hice con mayor presión. Y eso es lo interesante del prono. Eso es lo que nos está dando un fundamento de decir, mirá qué maniobra económica yo logro abrir zonas que están colapsadas, y para el colmo, no solo es económica porque no gasto plata, no gasto recursos, nada, sino que aparte no someto mayor presión a la vía aérea. Me parece que en la actualidad estamos como efervescentes de que el prono nos resolvió problemas que hace 15 años le teníamos un montón de miedo y que lo veíamos desde lejos para pacientes con menos de 100 de PAFI. Me parece muy atrayente el prono como herramienta habitual ahora. El miedo que uno le agarra es que ahora cualquier neumonía te hagan prono, ¿no? Los primeros dos días una neumonía le hagan prono, porque bueno, el prono es tan bueno que a la neumonía la pueden mejorar, pero bueno, tiene otra alteración. De por sí se acuerdan que los distrés leves, más del 50% son neumonías, no son distrés, así que bueno, pero eso es tema a charlar cuando hablemos de distrés. Y después te preguntan si, o sea, pones en el cubito prono, o sea, generas una apertura alveolar, cuando lo supinas, ahí titularías la PIP como para mantener esa apertura alveolar generada por el prono. Mira, en la práctica común, cuando uno vuelve a ventral, lo que está probando es si el paciente dejó de estar tan grave y evitás que no se colapse. Si el paciente se vuelve a colapsar, lo que estamos haciendo es hacerle otro ciclo de prono. Así que no lo volvería a titular. De por sí, si lo estoy poniendo en ventral y es para dejarlo ventral, es porque creo que necesita menos PIP y pasó su peor evento. Si no, seguiría haciendo ciclos de prono. Podés encontrar gente que sí, te diría que lo titulo porque ya no quiero hacer más prono, porque tengo contraindicación, porque lo tengo que dializar, porque tengo un montón de inconvenientes que lo tengo que dejar en ventral. Bueno, va a ser una estrategia mucho más singular que la habitual, que nosotros volveríamos a prono un paciente, ¿no? Imagínense un tratamiento dialítico que te piden. El peor escenario, tratamiento dialítico, y te dice, mira, lo vamos a tener que dializar lento y yo te voy a asegurar 6, 8 horas de diálisis. Tengo un equipo y lo puedo dejar 8 horas. Sí. 8 horas que no podés ponerlo en decúbito prono. Así que, no, me parece que la recomendación es que no, es que tenés que entender que todavía el paciente no lo solucionó. Si no está solucionado, si yo en ventral le tengo que otra vez titular la PIP para saber que no colapse. A ver, uno entiende, ¿no? Pongo en prono porque ya estoy en 12, 14, 16 de PIP y todavía no puedo lograr disminuir el shunt, y creo que la mayor parte es por colapso. Lo doy vuelta, lo resuelvo. Si lo vuelvo a poner ventral y no está solucionado el problema, estoy otra vez en el principio. Primero, como médico, me tendría que preguntar qué pasa a este síndrome que no se resuelve, ¿no? Descartar si la infección la estoy tratando, si el evento inicial ya se resolvió. El otro tendría que descartar que no esté con agua pulmonar aumentada, que es el otro diagnóstico diferencial que tenemos en estos pacientes, pero si no, tendría que haber resuelto. Lo dejo ventral, no tendría que estar con 12, 14 de PIP. ¿Por qué se la voy a titular? Tendría que ir una PIP a una menor presión media en la vía aérea. Me parece que por ahí lo usaría. De ahí sería mi concepto. Después, bueno, está lo de los artículos. Uh-huh. Bueno, y lo pongo acá porque me parece que si no iban a preguntar o alguien le va a agarrar dudas, no es una estrategia ventilatoria con presión el óxido nítrico, pero sí es una estrategia que uno trabaja sobre las resistencias vasculares. Entonces, la otra pregunta sería, si yo en ventilación mecánica encuentro que el problema es un problema resistivo, distrés estamos hablando, ¿eh? No estoy hablando de otra patología. Estamos diciendo ventilación mecánica en distrés, interacción paciente, corazón-pulmón. Y yo tengo un reconocimiento que esta patología de distrés es un problema resistivo vascular pulmonar. Bueno, puede ser que el óxido nítrico me dé un espacio finito donde yo lo pueda trabajar a esta interacción.
¿Por qué someter al corazón a grandes presiones si lo que tiene es una resistencia que la podría trabajar en forma local? Entonces, no es un problema ventilar, no es un problema de presión intratorácica, aunque sí, porque lo estoy ventilando y estoy sometiendo al paciente a grandes presiones, pero el problema no está en el alvéolo, el problema está en el vaso. Bueno, hay un grupo de pacientes que si el problema es resistivo vascular, fíjense el gráfico de abajo, que el nitroprusiato sigue favoreciendo el yu y el óxido nítrico sería la única herramienta que tendríamos en estos casos. Así que el óxido nítrico en el DIS-3 no tendría compromiso hemodinámico, por más que yo estaría ventilando a presión positiva y podría ser una estrategia, ¿sí? Todavía sigue siendo de rescate, pero es una estrategia que uno podría tener. Bueno, para ir terminando, me parece que el último escenario, si mis problemas están, dije al principio de la charla, la intubación a los pacientes los hipotensa. Entonces, cuando al paciente le disminuzco la presión en la vía aérea, y ya dije, de modos controlados, relajados, con mucha presión intratorácica, una forma de disminuir la presión intratorácica es usar modos espontáneos, el destete es uno de los métodos que tenemos de transición para sacar al paciente del ventilador, y muchas veces es disminuyendo lentamente la presión en la vía aérea y que la presión alveolar la genere parte de la pleura, a través de la presión transpulmonar, que lo haga la presión muscular a través de sus pleuras. Así que probablemente también acá, si la presión intratorácica me genera disminución del retorno venoso, ¿qué se imaginan que puede pasar si yo al paciente le saco la presión intratorácica en forma brusca? Probablemente el retorno venoso aumente. Y bueno, yo le mostré lo que pasaba con el tabique interventricular. Así que probablemente el ventrículo derecho se distienda ahora sí por volumen, no por presión, y que esto genere un aumento de carga, de precarga al ventrículo izquierdo. Así que hay muchos pacientes que en destete pueden tener disfunciones según la alteración que tenga del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. Imagínense si esto lo hago brusco y termino extubándolo, donde hay también un cambio de la presión intratorácica. Bueno, entonces la frase sería, el fallo en la prueba de ventilación mecánica, el paciente está en ventilación controlada o en ventilación asistida con presión de soporte, lo mando a presión atmosférica o mínima presión intratorácica, presión de soporte 5 o CPAP 5, como estuvimos hablando en el otro curso, y falla. Yo llevo media hora, llevo dos horas, el Tobin no mejora, lo veo que está hipoxémico, lo veo que el Tobin no baja, veo que el Tobin sigue, o aparece diaforese, o aparece crepitante, o aparece todo el examen clínico de un fallo ventilatorio. Entonces, ¿qué información me está dando esto? Bueno, la información que me da es que probablemente la bomba cardíaca es una de las que está fallando. Entonces, la disfunción cardiológica en la prueba de ventilación espontánea existe, y esto es por la transición de la respiración espontánea que impone una carga extra al sistema cardiovascular debido a los cambios en la presión intratorácica que afectan a la precarga y a la poscarga. Entonces, la función cardíaca al destete nos puede encontrar un paciente que sea EPOC sin cardiopatía, EPOC con cardiopatía, y cuando estamos hablando de cardiopatía, se acuerdan, estoy hablando del cor pulmonar, ese es el principal que nos está afectando, o un EPOC que también es coronario, ¿por qué no lo va a hacer? Si es un tabaquista o fue un tabaquista, puede tener ambas enfermedades, la falla derecha, pero que también tiene isquemia. Entonces, este aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo durante la ventilación espontánea induce edema pulmonar, edema en la pared bronquial, aumentando el trabajo respiratorio y llevándonos al fallo. Hay trabajos reconocidos muy interesantes, por ejemplo este de Subran, que yo no sé si se acuerdan, que le pone un swan gun y mide la saturación venosa en el extremo distal del swan para ver qué pasaba con el gasto cardíaco cuando hacía la prueba de ventilación espontánea, y podía distinguir que la causa del fallo en la prueba de ventilación espontánea era
por una disfunción cardíaca, porque caía el gasto cardíaco a través de la SV2. Es un trabajo muy utilizado como para fundamentar que en las pruebas ventilatorias que fallan, una de las bombas que tenemos que evaluar no es solo la pulmonar, sino también la cardíaca. Y, por ejemplo, hay protocolos donde la búsqueda del péptido natriurético, ¿se acuerdan? Aquel que dije al principio, el péptido natriurético que está relacionado a la distensión de la aurícula derecha, puede ser un outcome en los trials de ventilación espontánea. Por lo cual, en estos casos, el enfoque diagnóstico es: nadie puede dejar de hacer un electrocardiograma antes y después de una prueba de ventilación espontánea, donde falla, y yo quiero saber si el problema es cardiológico, tiene que tener como mínimo un electrocardiograma, el electrocardiograma prebasal y el electrocardiograma en la falla, o inmediatamente después de la falla de la prueba de ventilación espontánea para evaluar el corazón. Uno podría medir la SVO2, hay trabajos actuales o de SVO2, no tanto en destete, pero sí en otras situaciones que evalúan indirectamente el consumo de la vía central, o hacer en estos casos la medición como hizo Jubran con el Shuangang, para los que somos viejos todavía lo usamos, o un ecocardiograma para la gente nueva que se entrenó. Entonces imagínense hacer un ecocardiograma previo, durante la prueba de ventilación espontánea, y si falla, se lo hago ahí el eco para ver si se distendió la cavidad. Entonces yo tengo la visión basal. Por lo tanto, a la media hora ya le puedo hacer el eco y tengo la misma visión, no solo lo puedo tener grabado, tenés al mismo operador que pueda ver qué le pasa al ventrículo derecho, al ventrículo izquierdo y a la cava en estas situaciones. Así que puede ver si este retorno a la ventilación espontánea y esta disminución de la presión intratorácica le está ocasionando un fallo. El enfoque terapéutico se debe considerar reducir la poscarga, y esto es cuando comúnmente decimos a todos quitar el agua pulmonar, hacerle balance negativo, pásenle diuréticos, esa es la frase habitual que se usa, o utilizar medicamentos que pueda ser, si encontramos una falla cardíaca, algo que estimule a ese ventrículo, y bueno, ya estamos hablando de el empleo de inotrópicos, vasodilatadores, drogas que se pueden utilizar. Tal es el caso de un inotrópico selectivo como el levosidendan, pero habla de pacientes que los desteto y lo que tienen es una insuficiencia cardíaca previa que necesitó ventilación mecánica. Esa situación estamos hablando. Lo más común es que no, que con una consideración y una buena evaluación, balance negativo, disminuir la prescarga, llevar a la bomba ventilatoria en su mejor performance, nos puede hacer mejorar la prueba siguiente de ventilación espontánea. Así que la estrategia, como resumen que quiero dar en los pacientes que voy a ventilar, ya ahora no estoy hablando de ventilación espontánea, claramente esta charla está dirigida a cuando nosotros ventilamos, la estrategia es: traten de utilizar en el sostén del paciente la menor presión intratorácica posible, y si la tienen que usar alta, el menor tiempo posible, y si la tienen que utilizar durante ese menor tiempo posible, hagan un manejo adecuado de los fluidos y un monitoreo en este caso para que no haya compromiso hemodinámico. Esa sería mi conclusión. Bueno, hemos terminado. Hemos terminado el tema. Sí. Preguntan si la ventilación percusiva intrapulmonar la consideras como maniobra de apertura. Pero estamos hablando de corazón pulmón. A ver. Vamos de vuelta, dale. A ver. Sí, si la ventilación percusiva intrapulmonar la consideras como una maniobra de reclutamiento alveolar o de apertura alveolar. Es difícil. No me parece una pregunta general, se puede contestar en forma particular. No va a generar un concepto, me parece.
Está bien, sí. Después preguntaban si un paciente al pronarlo está con bloqueantes neuromusculares, cuando uno se lo supina, ¿se retiran los bloqueantes neuromusculares sí o sí? ¿O hay un tiempo establecido para mantenerlos, a esos bloqueantes? Depende del equipo, pero lo más común es que las primeras horas después de darlo vuelta, que uno evalúa si el paciente es respondedor o no, digamos, si es respondedor al ventral. Uno lo tenía en prono porque es respondedor. Ahora lo dejo en ventral, lo primero que uno haría es todavía sostener con bloqueantes neuromusculares la ventilación para no someter al sistema respiratorio a un nuevo estrés. Después de un monitoreo del intercambio gaseoso y de la mecánica, probablemente, si estoy seguro que controlando la ventilación con una estrategia protectiva, el paciente conserva todavía su buen intercambio gaseoso y disminución de shunt, probablemente lo comience a dejar asistir, para lo cual bloquearía, sacaría los bloqueantes, ¿no? Por supuesto. Pero no es inmediato, esto depende, hay que dejarlo horas. No puedo darlo vuelta y ya despertarlo. Una pregunta. Preguntan acá si sirve el monitoreo de la vena cava a través de la ecografía. Sí, por eso lo ponía como estrategia, ¿no? Yo me entrené siempre con Swan y no he tenido todavía la oportunidad de hacerlo. Mi cabeza me cuesta poder entregarle tanto tiempo a la ecografía para aprender un nuevo idioma. Pero la gente nueva está entrenándose en eso, que está mucho más accesible. Y sí, para mí sería fundamental. De por sí, los residentes en la terapia donde yo trabajo, es habitual que su utilización no es la vía central, sino miden la cava, si tienen alguna duda, ¿no? Hacen la prueba postural y después le hacen una cava. Entonces, si uno ventila y tiene dudas si el compromiso hemodinámico está relacionado con la presión intratorácica, un monitoreo de la mecánica pulmonar y una cava para mí sería una muy buena información para tomar una decisión de cuál sería mi estrategia. Imagínense si eso puedo entrenarme un poquitito en ver cuatro cavidades. Simplemente entrenarme con cuatro cavidades que se hacen en el ápex, debajo del esternón, en esas cuatro cámaras. Me parece que con eso tendríamos mucha más información que también usar el estetoscopio, pero el estetoscopio va a tardar más en darme la información. Me parece que esa sería la dificultad. El médico viejo o el kinesiólogo viejo probablemente va a escuchar si tiene 15 de PIP o está hiperinsuflado, que los ruidos disminuyeron, porque tiene esa percepción de 30 años de ocultar. La gente nueva no tiene ocultación y te va a decir, mira que es tan hipofonético. No escucho nada, te va a decir. Pero le haces la ecografía y va a poder distinguir que probablemente ya está colapsando. ¿Por qué? Y porque estoy trabajando con mesetas de 30, estoy con mesetas de 32, de 28, y yo lo veo que el paciente está hipotenso y le tuve que poner más vasopresor y aparece la discusión que cada vez está peor, entonces lo relajamos, estará infectado y capaz es simplemente un compromiso de la presión intratorácica y que el corazón, por eso lo pongo como ejemplos en el destete. Imagínense destetar un EPOC que es corpulmonar. Es obvio que las cavidades derechas, cuando la someta a presión, va a tener diferente a aquel EPOC longilíneo que nunca hizo cor pulmonar. Cuando es cor pulmonar o cuando es un fumador, cuando es un EPOC, todos tienen, desde un punto de vista, una enfermedad general. Ahora, cuando vos tenés una neumonía o vos tenés un trauma y no sabés si tenía algún compromiso o no, porque el trauma te inundó todos los diagnósticos y no te preocupaste por los antecedentes, probablemente te aparezca que el tipo tenía un poquito de enfisema, que el tipo tenía cavidad derecha, que era un isquémico, que tenía hipertrofia del ventrículo izquierdo. Tal es así que hay grupos de equipos médicos que por protocolo hacen estudios.
O sea, le piden el ecocardio porque ingresó, no porque tenga algún signo o un antecedente. Ellos quieren saber en la etapa aguda qué función cardíaca. Bueno, en vez de electro y auscultación, piden un ecocardio y lo dejan plasmado en un ecocardio. No sé, me voy un poquito más lejos. Hay gente que hace eco de miembros inferiores para anticiparse a la trombosis de venas superficiales. Pero la trombosis pulmonar. Por ejemplo, pero en vez de esperar la trombosis, y en vez de esperar la trombosis de venosa profunda, van a buscar la trombosis de venas superficiales en un screening semanal de las eco de miembros inferiores. Entonces, aquel que tiene trombosis de venas superficiales ya tiene más riesgo que aquel que no las tiene. Ahora, no esperaron que tenga la profunda, mucho menos esperar el TEP. Entonces, vos imagínate, de alguien de no hacer ecografía y esperar un cordón gigante venoso en los miembros inferiores con edema de las piernas para decir debe tener TEP porque tiene TBP clínica, hacen un screening. Bueno, lo mismo puedes hacer con el corazón pulmón. Bueno, obviamente habrá que ver en qué situación del mundo estás, con qué recursos estás, para todos los pacientes que te ingresan, evaluar la función cardíaca en un screening a su ingreso. Lo mismo sería, en este momento, ¿cómo se evalúa el COVID al ingreso? ¿Cómo se evalúa? Con tomografía. Todos te pusieron de protocolo usar tomografía, que es un recurso mucho más alto, económico, porque no sé si saben, las tomografías no, están haciendo 400 disparos, está haciendo 400 disparos del tubo. Un poquito caro. No estoy diciendo los 800 milirad que recibe el paciente. Cada tubo, que tiene 1,000,000 de disparos de vida antes que se queme o entre en posibilidad de quemarse, 400 los gasto para una tomo. Entonces imagínense el screening que uno hace. Sí, de verdad tengo mucha información, pero en ningún lado te dice que es la tomo, para categorizarlo. Una placa bien leída también podría ser. Pero bueno, cuando vos querés ahorrar tiempo, es obvio que la información que te da una tomografía es superior a la que te da una radiografía. Si hubieras entrenado al médico a ver radiografías. Sí. Y que categorices con una radiografía. Bueno, no importa, discusión, pero lo que digo es, dependerá de cada uno lo que quiera hacer en este caso. Entonces, puntualmente a la pregunta que se hicieron, sí, yo creo que el eco, reconociendo el colapso de la vena cava, es fundamental para incorporarlo en la práctica en estos pacientes ventilados donde yo tenga algún tipo de resquemor, que la presión positiva que usar, tanto en la inspiratoria o la PIP en la expiratoria, me puedan generar un compromiso hemodinámico y al paciente lo pueda preparar. Por ejemplo, con fluidos. Por ejemplo, con fluidos, ¿no? Acá pregunta un paciente con distrés grave, con desaturación sin respuesta a la PIP. Se dispone a pronar, pero hay criterio de diálisis de larga hora, de 6 horas. ¿Qué se hace? ¿La diálisis en supino y luego se prona? ¿O se prona? O sea, ¿a cuál le das prioridad, diríamos, no? El esquema es fácil, lo dializo en ventral y lo dejo en prono el resto del día. La pregunta es cuál es el primer paso, y verás, si es por hipervolemia, seguramente primero, si es por hipervolemia y pH, primero lo que haré es la diálisis. Si el paciente está muy hipoxémico, retrasaré la diálisis y primero haré el prono para mejorar la ventilación y el pH, porque si yo tengo que dializar porque tiene 8 de bicarbonato, va a ganar la diálisis. Por más que lo ventile en prono, lo que vos quieras, necesito dializarlo. Ahora, si yo tengo 22 de bicarbonato, no orina y tiene aumento de agua pulmonar, pero obviamente lo tengo al paciente hipoxémico, no me sirve esta diálisis porque va a estar inestable y no la va a tolerar, no va a ser buena diálisis. Sí, seguramente primero haré el decúbito prono y probablemente mejore su estado general, discriminando si es un paciente recuperable para diálisis o no.
y después sale la diálisis. Pero me parece que es clínico y es singular de cada paciente, ¿no? No puedo dictar una conducta, hay que ver el paciente. Acá preguntan otra cosa. La medición del driving pressure. ¿Sí? Ahí se me fue. Si nos puede servir como un parámetro para evaluar la interacción hemodinámica. Sí. Igual me parece que el primer punto está que el driving pressure está dando pronóstico. Para el general, el driving pressure es la diferencia de presión que tiene que hacer la inspiración en el sistema respiratorio y está diferenciando en el distrés puntualmente que las mayores de 15 tienen mayor mortalidad. Entonces, es obvio que las mayores de 15 van a generar algún compromiso hemodinámico porque tiene mucha presión en la inspiración. Más si mi estrategia está siendo con presiones expiratorias altas también, porque se van a sumar. Entonces, imagínense un driving pressure de 15, un distrés de 150 de PAF y 200, que estoy viendo si lo prono. Comúnmente se hace 15 de driving pressure y 15 de PIP. Esa sería mi estrategia de discriminación. Imagínense 30, 15, todos los ciclos durante uno o dos días que lo voy a tener. Sí, si ese paciente a las 12 horas para mantener la ventilación ya estoy usando 20, 15, o sea, 35 de máxima en el alveolo, probablemente voy a tener compromiso hemodinámico. La pregunta es, compromiso hemodinámico, intercambio gaseoso, sobrevida. Vuelvo a decir, estos casos comienzan a ser más singulares. Estamos tratando de que con estrategias hago sobrevida, ¿no? Las estrategias ventilatorias tienen que ver con el grupo que trabajas día a día, no con el hecho singular. A veces en el hecho singular haces cosas que no están normatizadas. El ejemplo fue discutir maniobras de apertura. Entonces, me parece que el driving pressure lo voy a tomar como información, pero más pronóstica que el compromiso hemodinámico. Si yo necesito esos 15, esos 17 de driving pressure, probablemente haga maniobras hemodinámicas, pasarle fluido, ponerle un vasopresor, algo voy a hacer para poder hacerlo. Porque estoy comprando tiempo, porque capaz dentro de 12 horas está mejor. Capaz porque tengo que esperar que llegue el equipo de diálisis. Capaz porque tengo que esperar de hacerle la endoscopía y poder sacarle la telectasia, me está usando hacer eso. Capaz tengo que drenar las pleuras porque tiene un tercer espacio. Capaz está en el abdomen el problema y la presión la tengo que descargar, en realidad no la está recibiendo el alveolo y la está recibiendo la pared del abdomen y ahí tendría que monitorear otra cosa. En el concepto que hoy quisimos poner, el driving pressure es importante porque es presión intratorácica. Pero en el hecho puntual, para mí en la práctica es simplemente pronóstica o informativa. Pero sí, es compromiso, pero no quiero que lo pongan en un protocolo arriba de todo, que el driving pressure más de 15 da compromiso hemodinámico. No superen los 15 de driving pressure. No quiero eso, sino que ya estemos en este curso avanzado tratando de ser un poco más singular y aperturas, porque esto genera disenso. Entonces, como charlamos, ¿no? Y al principio que eran bien claros ustedes al decir que lo que hacemos son aperturas, pues a esta altura, charlar curso de ventilación mecánica, no hay tantas verdades absolutas, porque cada uno va a poder hacer un caso puntual y singular y decir que lo leyó, lo utilizó y le funcionó. Los trabajos manejan, dan información, nos orientan, pero recuerden que es un grupo seleccionado. Ese es el mayor sesgo que tiene un trabajo metodológico, que tiene que controlar tanto a la muestra del universo que al fin y al cabo mi paciente nunca entra en esa muestra. Me cuesta mucho encontrarlo. Pero bueno, considerarlo, nada más. Después preguntaban cómo se dan cuenta que el factor resistivo era vascular pulmonar. ¿Con qué metodología para poder utilizar, por ejemplo, una opción el óxido nítrico? En la práctica común, va a ver un ecocardio es fundamental. En mi práctica, vuelvo a decir que es el Swan-Ganz.
mido las resistencias pulmonares con el Swan-Ganz, eso no es. Después hay toda una historia de enfermedad que te puede hacer pensar, ¿no? Probablemente me aparece algún pensamiento de que no puedo entender que una tomografía que no tiene tanto compromiso parenquimatoso tenga tanto compromiso del intercambio gaseoso. Entonces nos orienta la fisiología que si el problema no está dentro del alvéolo, en el histerticio o en el alvéolo, tiene que estar en el vaso, y eso es mecanismos de hipoxemia, en el cual está la admisión venosa, uno tiene el espacio muerto, y el otro es el shunt pulmonar o shunt sistémico. Entonces, por ese algoritmo de pensamiento de por qué un paciente ventilado tiene 120 de PAFI y hizo fallo respiratorio, porque nunca pudo sostener la ventilación, y ahora me encuentro en ventilación mecánica, con presiones torácicas aumentadas y el paciente no mejoró, le estoy poniendo PIP y no mejora el paciente, y no tiene tanto compromiso del alvéolo y histerticio. Bueno, esos son los grandes pacientes que nos hacen pensar que haya shunt. Un grupo grande, la mayoría lo piensa, es el tromboembolismo. Pero bueno, después te aparece que el tromboembolismo no es, le hace la angio-TC, y te aparece que no, y vos tenés toda una historia para pensar, entonces el Swan-Ganz te puede acercar de que tenga resistencias altas, no tiene justificación para enigmatosia del alvéolo y intersticio, y te aparezca como aquel paciente que empeora y no responde a las medidas estándar del distrés, te replantee si el shunt es por colapso o por lo vascular, por eso arranca como una medida de rescate cuando fallan las demás. Porque lo pensás por descarte, en un principio no vas a pensar que ese es tu componente principal, excepto que trabajes en trasplante, excepto que trabajes en, qué sé yo, no sé, ejemplo, Fundación Favaloro, que trabaja con hipertensión, sigue pacientes que tienen hipertensión pulmonar, digamos, fuera de ese grupo de colegas, de equipos que lo tienen muy primario el pensamiento, los que hacemos clínica general de terapia intensiva, no lo pensás. Yo estoy formado en trauma, así que lo primero que voy a pensar es que tiene colapso y que fue un trauma, no voy a pensar que tiene eso. Pero bueno, imagínense el mundo actual ahora que nos dijeron que el COVID hace trombosis. Te hacen anticoagular a todos los pacientes. Bueno, ahora está más cercano pensarlo, pero igual vos tenés una tomografía y uno sabe el comportamiento de esta patología con compromiso parenquimatoso. Así que si vos tenés un paciente que tiene dímero de alto, no lo anticoagulaste o lo anticoagulaste tarde o tiene más factores que solo... persona con body mass index más de 35, mujer joven que tiene dos abortos, qué sé yo, te vas encontrando con todos los factores de riesgo, probablemente tu diagnóstico diferencial de por qué no responde a PIP y a los pronos te aparezca que puede ser que tenga trombosis o aumento de resistencia. Bueno, vale, pones el Swan y te lo confirman. Me parece que ahí tenés una presunción diagnóstica alta para ofrecerlo. Ahora, si uno tiene un paciente que tiene una alteración sistémica vascular, que uno ve periféricamente que tiene esa alteración, ¿no puede presumir que a nivel pulmonar va a haber la misma alteración vascular y por ende el óxido nítrico endógeno va a estar alterado y no se le podría ahí como aplicar óxido nítrico o ver la reacción si es confortable o no el óxido nítrico en ese paciente, si es confortable o no, si es respondedor, digo. No está muy claro, no. Yo lo pongo en ese lugar chiquitito ahí y solo para ejemplificar lo vascular en un paciente que está ventilado. Nada más por eso. Lo demás no te puedo decir porque, vuelvo a decir, no puedo asumir lo sistémico como pulmonar, porque lo pulmonar ya tiene sus síntomas y lo entro por todo lo que yo sigo de los pacientes ventilados, la alteración en la ventilación, en el intercambio gaseoso y la presunción de que no hay colapso. Lo sistémico no. Por eso te voy a decir que tendría que ser un grupo más preparado en decir, pero de 100 pacientes que tengas con distrés, 100. 100, ¿eh? Un poquito mucho, ¿no? Son montones. De esos 100. Antes del COVID, ¿cuánto pueden tener problemas pulmonares si no sos un centro de alta complejidad? No. Muy poco. ¿Y cuánto de eso puede llegar a diagnosticarlo y que el paciente lo sostuviste y no se te murió? Muy poco.
Ahora, vos sos un centro de alta complejidad y te derivan estos pacientes, probablemente te puedan llegar mayor cantidad de pacientes que tengan distrés, no te llegarán otros distrés, te llegarán esos, y probablemente tu algoritmo de pensamiento lo tiene un poquitito más alto, no de rescate. Y por ahí sí entras por lo sistémico, pero me parece que la práctica habitual de los clínicos que vemos neumonías, trauma, posquirúrgicos de abdomen, el común, sí. No, los tiene lejos. No, con prono es suficiente. Ventilación protectiva, PIP moderada y prono es suficiente. Te queda 3-5% que se va a morir igual, no lo podés solucionar. Tendrías que ir a ECMO y hasta es discutido. Claro, sí. Y hasta es discutido. No puse el ECMO, que más o menos es lo mismo que ventilación de alta frecuencia. Tenés una presión en la vía aérea de 20-25, no cicla, no hay cambios de presión, ahí no hay. Así que el compromiso hemodinámico tendrá que ver con la bomba externa que estás usando. No tiene que ver con el corazón, porque ahora el corazón está moviéndose menos. Pero no, también es como la ventilación de alta frecuencia para pensar en el compromiso hemodinámico. Dependerá del grupo, te dicen que tiene. ¿No? Me quedo con que el prono para el distrés es la que tiene menor compromiso hemodinámico. Si la gente quiere llevarse algo de hoy es, si yo tengo un paciente que tengo que mejorar el intercambio gaseoso y ese intercambio gaseoso está fundamentado por colapso y tengo que someter al paciente a altas presiones en la vía aérea, el prono es una solución de no ceder con tanta presión y que no tenga compromiso hemodinámico. Aquí hay una pregunta interesante, dice, ¿la PIP se usa solo en patología pulmonar bilateral y en la patología unilateral se puede usar o nunca se usa? Estamos hablando de PIP elevada, ¿no? Para entender lo de la PIP hay que entender que un concepto básico que es la constante de llenado de la vía aérea, ¿no? Las constantes inspiratorias. Entonces, cuando uno habla de lesiones localizadas, y depende en la etapa que estén, que están, por ejemplo, una neumonía que está condensada, su constante de llenado va a ser más difícil que un alvéolo que tiene una mejor compliance. Digamos, una neumonía tiene una compliance baja, implica de que está más duro. Un pulmón normal tiene una compliance más alta, como la de nosotros, donde no le cuesta tanto recibir el aire en la inspiración. Entonces, si uno pone PIP, y esta es presión positiva en la vía aérea, ¿dónde va a ir más la presión después que intente salir el aire cuando entró? Probablemente a las zonas de una constante llenado más vacía, más fácil, que se llenan más fácil, que pueden sostener la presión. Por más que son de vacío, ¿no? Estamos hablando de vacío, pero las constantes de ingreso y de ingreso tienden a ser iguales, excepto los EPOC. Entonces, en un distrés o en un paciente que tiene lo que parece un síndrome de distrés, pero en realidad tiene mucho más compromiso neumónico de condensación y las constantes de vaciado son rápidas, yo insuflo y el aire va a ir constantemente a las zonas más sanas, más que a las enfermas. Y cuando quieran salir y yo le ponga una resistencia, que es la PIP, probablemente se queden más en las zonas sanas que en las zonas enfermas. Entonces la PIP no tiene una distribución homogénea en todo el pulmón cuando uno tiene una neumonía. Por lo cual, si yo someto a altas presiones intentando abrir esa zona colapsada, en realidad la alta presión la esté sometiendo las zonas que tienen una mejor elastancia. Entonces, las PIP moderadas y altas, que creo que ahí es donde debe venir la pregunta, no se utilizan en los pacientes que tienen neumonía por este caso, porque no te sirve abrir la neumonía. La neumonía se abre porque le des antibiótico y se cure de la infección. O sea que simplemente es sostener la ventilación mecánica durante el tiempo que el antibiótico y el cuerpo se reponga. No mantenerlo abierto porque no es por una injuria con daño alveolar difuso.
donde ahí sí hay pérdida surfactante, hay alteración de los monocitos y probablemente se mantenga colapsada más tiempo. Entonces uno somete mayor presión a eso para tenerlo. No, me parece que son PIP bajas en las neumonías y en las regiones localizadas. Las contusiones, por ejemplo. Contusiones es otro síndrome o otro diagnóstico que nos aparece, ¿no? Sí. Después dice... Por ahí se presta... Perdón. Sí, Hernán. Por ahí se presta la confusión, la pregunta esta, con esto del COVID, que el inicio es una neumonía, ¿no? Pero básicamente, rápidamente no se termina comportando como una neumonía y termina desencadenando en otra patología más parecido a un distrés. Entonces coincido con lo que estás planteando vos, que tienen alveolos con distintas constantes de tiempo y por ahí por utilizar presiones elevadas al final de la expiración termino generando sobredistensión de estructuras que estaban sanas. Sí, sí, viste puntualmente que se discutió de que estos pacientes no tenían que usar PIP altas, o sea, uh-huh. Viste que apareció estos síndromes de neumomediastino y de neumotórax espontáneo, y se asoció en un principio a que eran porque se utilizaba mucha PIP porque se lo veía como un distrés, eso en Europa. Acá también al principio también se pensó. Sí. Y no, tiene que ver que el virus genera muchos quistes y va rápidamente a enquistar como si fuera neumocitis. Pero independientemente van quedando con que no son muy respondedores al tapiz, por eso la estrategia quedó hacer el prono precoz, te apareció este concepto de prono precoz, y los pronos precoz están siendo con poca PIP, 10, no le están poniendo mucha PIP, por lo menos el grupo regular, vas a tener alguno que le ponen más. Volvemos y finito me voy, ¿no? Imagínate un body mass index de 45, ¿cuánto de la PIP que yo estoy poniendo es para mantener se abierto? Se aplican los alvéolos. Claro, entonces, ¿cuánto yo le pongo? ¿Cuánto de esa PIP? Claro, me lleva a vencer la complacencia torácica, que está disminuida. La presión abdominal. Claro, pues te aparece y te dice, no, le tuve que poner 14 PIP. Sí, bueno, pero ponerle un balón, porque capaz mucho lo estás usando por el abdomen que tiene, no lo estás usando porque necesite desde la vía aérea mantener el alvéolo abierto. No importa, es más finito. Me parece que vamos a ir después a hablar de eso. La pregunta esa es al obeso. Yo lo ventilé con volúmenes bajos porque tiene presiones plató alta. Bárbaro, le pongo presión, le pongo PIP alta. Bárbaro. Y no me baja nunca la presión plató. ¿Dónde se aplica esa presión? El reflejo de esa presión plató es por la PIP que le puse, por el volumen que le puse. Tendré que ver, de por ahí poner un balón esofágico, ver cuál es la complacencia pulmonar que tiene y esa presión a dónde está repercutiendo. Esa es la diferencia. Si no es medio a ciego. Por eso, esa es la diferencia entre el curso básico y este avanzado. En el básico, nosotros te diríamos, tu única herramienta que vos tenés de monitoreo es medir la mecánica a través de la vía aérea. Uh-huh. En este curso, probablemente podamos decir de que tenemos estrategias, uno tendría que conseguir la forma de medir, y esta pregunta que vos te haces se contesta con un balón esofágico, eso sería. Tal cual. Por ahí es donde quisiéramos decir de que a veces uno puede monitorear más en finito y poder distinguir estos, que ahora parece un disenso o puede ser una controversia, y con una medición no es controversia, te encontrás la verdad o por lo menos la podés argumentar tu postura mucho más finita. Sobre el COVID, me parece que hay algunas que están entrando como neumonía, pero después se comportan con distrés. No sabés si es porque es la evolución del virus, que parece que es eso, y la otra es que la ventilan rápidamente como un distrés y qué sé yo, no sé. Sí, no es común, yo no he visto común, me parece uno o dos casos de los 50 que tenemos, de que hace mucha condensación y que te confundas con que era una neumonía. Más, te agarra la pregunta si no era una neumonía,
porque te aparece una coinfección. O, viste que ahora solo lo que haces es hisopar, saber si es COVID, después le haces la muestra respiratoria. Y que claro, capaz sea, qué sé yo, una típica, un micoplasma, que sea otro germen, no un neumococo que lo podés diagnosticar, que sea otra neumonía, y aparte se pescó el virus, ¿no? Entonces sería una coinfección. Pero el virus se está presentando, los fallos respiratorios, predominantemente como heterogéneo. Por lo tanto, esto de las constantes, como bien vos decís, y no, mirá, no está muy localizada las constantes, es tan difuso que el aire va a ir donde pueda. Y este aire, cuando quiera salir, yo le ponga la resistencia, pip, se va a quedar en los lugares de constante, pero va a ser en ambos pulmones, no va a haber más de un lado o del otro, que sí lo hace la neumonía. Entonces, lo que queremos decir, o por lo menos yo para terminar esto de la neumonía, es que poner pip moderada alta, 10, 12, 14, 16, lo que quieran de valores, en una neumonía, me genera que no abro el colapso y sobredistiendo el otro sector. Ese es el concepto, sobredistiendo. Si yo sobredistiendo el pulmón, estoy injuriándolo. Entonces, mi ventilación mecánica puede estar dando un buen intercambio gaseoso, pero está siendo injuriante. Y ese no es el objetivo de ventilar, injuriar. Por ejemplo, utilizando mucha PIP. Eso sería un error en este caso. Acá preguntan, dice, ¿qué recomienda para la prueba de ventilación espontánea en paciente cardiópata? ¿Realizarla con o sin presión positiva, como lo es presión de soporte 5 y PIP 5, versus con tubo T u otro tipo de estrategia? La recomendación, si la charla tiene que generar un concepto, es que obviamente es mejor sacar la presión lentamente, por lo cual lo mejor sería hacerla en presión de soporte disipado. Más si tengo un buen equipo. Por ejemplo, puedo poner compensación de tubo, que los respiradores nuevos lo tienen. Me parece que sería la forma más adecuada hacerla todavía con un sostén de presión positiva y que no sea brusco la desconexión. Pero estamos hablando de prueba de ventilación espontánea, así que yo dije que la prueba de ventilación espontánea a mí me tendría que dar información, por lo cual la prueba de ventilación mecánica en mi práctica habitual yo lo hago mucho en espontánea, porque quiero el dato. Ahora, si la pregunta es, doctor, después que tiene el dato, ¿cómo lo va haciendo si tiene que hacer prueba de ventilación espontánea? Sí, probablemente lo haga con presión positiva. Sabiendo que es cardiópata, pues me va a llevar 2 o 3 días condicionarlo. Condicionarlo a un cardiópata, por ejemplo, un isquémico, sería hacerle balance negativo, ponerle un vasodilatador, controlar la frecuencia cardíaca. Digamos, eso lleva 2 días de trabajo. Por eso lo que vamos a ver después de TT, que te lleva 7 días en poder tener 2 o 3 pruebas que te ayuden a... 2 pruebas más en tratar de destetarlo. Pero si yo quiero dejar capaz mi práctica es que yo quiero la información. Entonces la prueba de ventilación espontánea me va a definir todo y yo lo llevo a donde lo quiero, que es ventilación espontánea. Sí, necesitaría saber eso. En mi caso solemos jugar con un estetoscopio, No mucho, ¿eh? Con un estetoscopio rápidamente discriminás qué tenés que hacer. Si es más finito y querés que entienda un médico en formación que está con un protocolo, probablemente le hagas hacer lo de los electros. Y si uno quiere mostrar hacia dónde va el mundo, se hace con el ecocardiograma. Lo más común, con un eco hacerlo. ¿No tenés eco o un Swan-Ganz? No tenés Swan-Ganz, puedes hacer SVO2 de la vía central, que todos los pacientes tienen. La interpretación es un poquito más compleja, pero sí lo tendría. Un estetoscopio, los coronarios con un estetoscopio son claramente más precoz el estetoscopio que la desaturación o el desasosiego o la diaforesis. Mucho más precoz, es poner el estetoscopio. Y aparte, sentado el paciente, ¿no? Sí. No acostado.
Sí. Porque acostado voy a tener que pitar. Después hay aspectos clínicos. Si quieren, jugamos un poquitito más. Uno puede mover el paciente en la cama y ver que los crepitantes se mueven y ya está definido. No necesito más nada. La aparición en prueba de ventilación espontánea de un crepitante y que mueva el paciente y el crepitante se mueve es insuficiencia cardíaca. Y si le pongo presión positiva y desaparece el crepitante, eso al paciente no lo estoy estresando, no lo estoy haciendo nada, ya tengo el diagnóstico, que es lo que tengo que hacer. Que muchos colegas lo hacen en consultorio. Un montón de pacientes crónicos vos tenés, te aparece así y bueno, lo mandás a internar. Le aumentás lo diurético, le decís duerma con dos almohadas, venga a ver dentro de 2 días. Digamos, es una práctica habitual eso. Pero el concepto para aquel que está ventilando en área crítica, que capaz no lo tiene tan presente, a mí me da mucha información la prueba de ventilación espontánea, pero me tengo que quedar al lado, ¿no? Aclarando esto. Ahora, Sí. para el trabajo, sí. Me parece conceptualmente tienen que quedar que el trabajo de estete se va a hacer con presión positiva en la vía aérea para que sea menos brusco. Bien. Bueno, acá lo mismo, dice, en un paciente con antecedente cardiópata, COVID, recomienda tubo en T con humidificador pasivo filtro para evitar posible falla. Es lo mismo que dijiste, pero Y agregando oxígeno. conceptualmente sí. Si yo ya lo conozco que es cardiópata, imagínate que lo tendría que llevar a la prueba de ventilación espontánea ya preparado. No usaría la prueba para diagnosticar, ¿no? Totalmente. Acuérdense que va a ser aquel paciente que estaba con vasopresor en su peor momento y cuando sale comienza a necesitar antihipertensivos. Sí. Y ya estás preguntando qué medicación usaba antes. Así que según un panorama tenés y le vas a tener que hacer un ecocardio. La mayoría de los pacientes ahora le hacen ecocardio como quieren descartar si tiene fallo derecho, se le hace mucho. Así que si es coronario, seguro que ya viene con un estudio previo. Bien. Bien. Y en el caso de que vos tenés un paciente cardiópata que está con inotrópicos, que está con una FIO al 50, con una PIB de 10, con una tomografía que te da fibrosis o zonas fibróticas y zonas no fibróticas, y pero sabés que si la paciente la pones en decúbito prono, va a generar fácilmente escaras. ¿Sí? Una paciente de 80 años con una fragilidad capilar, y de piel muy, muy frágil. ¿Tu decisión es ponerla igual en decúbito prono, o trabajarías con una apertura alveolar, no sé si mínima o ahí? No, Maggie, prono y me preocuparía de las escaras. Me parece que es más fácil de solucionar el problema de escaras en forma singular. Cuando digo siempre en forma singular, es que yo me enfoco en ese paciente mucho más que los otros. Singular significa que pediría un enfermero más, enfatizaría en el cuidado de los decúbitos. Si la persona veo que tiene una zona de apoyo irregular, particular, diferencia, haría un elemento para poder evitarlo, pero no priorizaría prevenir una escara del beneficio que tiene del prono. Sí. No. Aparte son medidas de cuidado, me parece que se pueden solucionar. La escara no te va a aparecer de un día para el otro, ahora el prono te va a solucionar el problema en los próximos 2 o 3 días. Sí. Hay algunas dificultades del prono, si querés, que son las personas body mass index 45, 50 y peticitas, que son muy, muy redondas y te cuesta mucho, la panza le genera mucha dificultad y cuesta mucho mantener. No, quiero faltar respeto, pero que cuesta mucho mantenerlas mantenerlas derechas porque se mueven. Sí. Es Entonces, como que hacen un sub y baja, es difícil el y cuestión. es complejo mantener el prono en esa circunstancia porque la cabecita es chiquitita, el cuello es corto, entonces se apoya en muchos lados. Ese que es un mal paciente para prono, se prioriza el
prono cuando hay alteración del intercambio gaseoso, y todo lo demás lo tendrás que preocuparte en ese paciente solucionarlo. Cambiarás la cama, pondrás dos camas, el primer prono te generará una zona de unas zonas de apoyo que te quedarán marcadas, y bueno, el próximo lo corregirás. No harás el prono de 48 horas. Voy a ir dos pronos de 16 horas. Sí, el trabajo que demostró fue pronos prolongados de 16 horas, pero estuvimos hablando de que en COVID se ha usado pronos más prolongados. Hay pronos de regularidad de 24 horas, 36. 36 horas. Claro, y otro de 48. Yo no sé lo que si te quiere... sugieren, lo que sugerían es que como mínimo... vos lo tengas 16 horas. Después está en cada institución cuánto quiere implementar el PRON. Sí. Pero viste que ahora en COVID están usando mucho más. Entonces, vos imaginate sí. Un primer trial de este paciente que te dije o el que plantea Maggie. Me parece que ese sería el único error si no podés darte cuenta las lesiones. Porque... viste que hay factores de riesgo para hacer lesiones de escara, ¿no? No es un curso de escaras, pero hay scores. Entonces vos sabés que tenés gente que va a hacer más escara que otro. Si vos eso lo haces y te fijás, decís, ese no lo voy a hacer 24 horas. Y si 24 horas, voy a estar cada 12 horas mirando qué zona apoyo más para hacer una escara grado 1. Lo mismo que uno sabe las zonas de aposición que va a tener... Y perfecto. Se puede prevenir antes de hacerle. Perfecto. Cara. Entonces, vos decís, yo a todos los doy vuelta y no los miro más, y lo único que hago es intercambio de gaseoso. Supuestamente tendrías un equipo de enfermería que se especializa y haría su score de factores de riesgo de tener escara, y tendría que tener, como nosotros tenemos nuestro trabajo estratégico de ver cómo ventilar, ellas tendrían que estar previniendo de que... che, apareció grado 1, los médicos dicen que lo van a dejar 12 horas más. Bueno, la preocupación de ellos es que esas 12 horas no sufra una mayor lesión. Pero no va a estar el factor de riesgo y la prevención de una escara sobre el beneficio que tiene un prono en estos pacientes en su etapa aguda. Muy bien. Muy bien. Bien, hay que educar un poquito más. No sé si quieres. Bien. No, por mí. Muy buena la disertación. Muy clara, dicen algunos. Felicitaciones. Un tema que desató varias... Sí. varios temas. Viste en la primera charla... Te metieron todos los tópicos del curso, te aviso, ¿eh? Usted puede. No, Maggie. La verdad que muy buena. Una charla bastante amplia, llevada a cabo muy concreta, con distintos escenarios, y la verdad que se aprovechó bastante, generó bastantes preguntas, y la verdad que muy gratificante. Muchas gracias a todos, muchas gracias, excelente charla. Maestro. Así que bueno. ¿Cómo? Maestro Violi, ya, gracias, doctor Violi. Bueno, pero vieron que si hay muchos de los que nos siguieron del curso inicial, que me imagino que sí, hoy estuvo más sonriente el doctor Violi, que Hernán dijo que en el curso avanzado iba a estar más sonriente. Sí, Maí, después por vía baja te cuento, te digo, sí. Agradezcan a la licenciada, nada más, lo único que digo, que conste en actas esto, que se lo agradece a la licenciada esto.
Que quede grabado. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno. Realmente una excelente disertación. Nos despedimos hasta el jueves. Bien, seguiremos tocando temas que vayan tocando en el curso y seguimos profundizando un poco más con el saber. De mi parte los saludo, le doy la palabra a May. Sí, nos dejó un top muy alto el doctor Violi para el jueves que viene. Nos dejó muy alto el nivel. Así que bueno, trataremos. Vamos a ver qué pasa con los disertantes jueves que viene. Claro, a ver si llegan al top. Pero bueno, saludos a todos. Las clases van a quedar grabadas. Siempre hay un delay porque, bueno, hay que editarlas y todo. Siempre tardan un día o dos días, pero se suben a la página. Los que tuvieron problemas con los certificados por la cuestión de nombre o apellidos, por favor comuníquense al mail de Tecnoimagen para solucionar. ¿Sí? A veces uno cuando se inscribe no completa correctamente o se corta justo la ficha también, ¿no? Entonces, bueno, eso pasa. Así que, bueno, comuníquense con Tecnoimagen. Y el curso inicial lo pueden hacer, pero no van a tener certificado, o sea, no es que lo puedan hacer y van a tener certificado. Pueden ver las clases, están puestas en la página, no hay problema, ¿sí? Así que bueno, pero certificado, claro, no están porque no hicieron el examen, ¿sí? Así que bueno. Bueno, muchas gracias a Nico, a Mauro, que estuvieron presentes contestando preguntas, a Full también, y todo el servicio de Departamento de Tecnoimagen. Sí, que muchas gracias. Así que bueno. Como siempre, impecable. Impecable, realmente. Así que bueno. Bueno, muchas gracias, saludos a todos y nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. De jueves. Bien. Listo. Bueno. Hasta luego. Que sea muy bien y muchas gracias. Chao, chao.